Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Seguimos con los mazos no tan básicos, ¿vale? Mazos de hasta 20.000 viales, con arquetipos que no son todos mazos agro, un poquito ya más elaborados. Estamos ante un mazo de nigromante mid-range, ¿vale? Un mazo de nigromante mid-range con Arcus. Arcus es la madre de espíritu, ya sabéis, lo juega con preludio. Y cada combatiente con un coste de original de 3 o menos lo destruye. Y el coste es el número de fantasmas. Los fantasmas, pues aquí están los fantasmas. Es un 1-1 con asalto. Este combatiente es exiliado cuando sale del tablero o al final del turno. ¿Vale? Si lo evoluciona, pues un coste. Tiene esta posición. El fantasma chulo. Bueno, pues eso es un mazo de mid-range que intentaremos curvar muy bien. Desde turno 1 con los goblins, a veces los fantasmas, aunque los fantasmas lo suyo es guardárselos para Arcus. Tenemos la conversión de armas para robar, devoradora de armas para robar, Belenus para poner una mesa muy muy buena, que encima que cuando muere hace daño, una habilidad muy muy buena. Andreafus para robar muchísimo. Andreafus es siempre recomendable jugarlo cuando tenemos la mano llena, la evoluciona y ahora todas las cartas de tu mano te dan robo. Te dan una cantidad de robo increíble. Tenemos Lady Grey, la incorporación, bueno, voy a poner esta que está más bonita. Lady Grey, la nueva incorporación de Nigromante, carta buenísima, por 2, 1, 3, con robo de vida y encima si la evoluciona, tiene un reanimación 2, teniendo bichos de reanimación 2 tan buenos como el Belenus. Otra Nigromante, Lady Grey o Andreafus para más cartas. Fran, chica monstruosa, carta que es muy muy buena, sobre todo por la maldición de Fran. Incluso a veces puede llegar a jugarla con el aumento por 2. Normalmente se juega con la maldición de Fran y un removal que por 3 haces 4 y está bastante bien, te ha agregado sombra, está genial. Luego llevamos el Niño Calavera. La versión original que he cogido de Shadowland Latinoamérica no lleva el Niño Calavera, lleva tras barda. A mí ya me parecía que el mazo robaba demasiado y el Año Calavera a mí me parece un amuleto increíble en el Nigromante Midrange porque tú juegas en turno 2, por ejemplo, un Belenus, turno 3, Año Calavera o turno 2, Nigromante Lady Grey, turno 3, Año Calavera y metes una presión al rival increíble. Llevamos Terceres, carta contra agro buenísima, ¿vale? Su habilidad es increíble. Dos Odile para limpiar mesa. Tres efémeras para ayudar a esos fantasmitas, sobre todo, aunque se puede ya jugar también antes de los fantasmas. Si vais ganando en mesa y podéis permitiroslo en turno 5, la podéis jugar. Pero normalmente se juega para después de jugar el Arcus, pues tú juegas en el siguiente turno efémera, con por ejemplo una Franchica monstruosa. Que es turno 3, sacas tu fantasma, encima con efemera pega, increíble, ¿vale? Buenísimo el mazo, ya lo vais a ver. Pues vamos a echar un par de partidillas, vamos a jugarlo y yo voy a intentar explicarlo todo lo bien que pueda. Espero que lo entendáis y ya está, simplemente eso, vamos a echar las partidillas. Balón Imperial. Contra Imperial no va demasiado mal. Podemos pelear bien la mesa. Y si tenemos suerte podemos ganarle. Siendo el primero no me gusta ninguna de estas cartas, ¿vale? Cierto que esto es un coste 2, pero es muy malo un 1-2 que no hace nada. Esto es muy malo en turno 1 porque no lo puedo usar. Y Ceres no me gusta siendo primero porque tú la juegas en turno 4. Y es cierto que es como si fuese un 3-4, ¿no? Pero un 3-4 que no hace nada no me gusta. Quiero buscar Goblin, quiero buscar coste 2 con 2 de ataque o la 1-3. Algo que me ayude más, ¿no? Bueno, Belenu es perfecto, el Andreafus también era una buena opción. Por lo menos robas cartas, el otro no hacía nada. Ceres, muy bien. Vale, vamos teniendo cositas. Ese primero es muy bueno. Porque vamos llenando nosotros la mesa primero. Venus. La gran cazadora de almas, yo creo que la voy a jugar en turno 3. Es un 2-3 por lo menos. Vale.
A Dreadful me gustaría guardarlo para evolucionarlo, ¿vale? Porque me voy a quedar sin cartas muy pronto. Así que jugaremos esto, luego jugaré el Lazares, aunque no me entusiasma, a un 3-4 simplemente. Y luego ya con Andrefus voy a intentar recuperar la mano. Uf, un poco problemático. Ahora esto es mejor, ¿vale? Y pegar aquí, realmente, creo que lo voy a hacer. Pues al menos se queda el suyo uno de vida, el mío también. Pero bueno, creo que lo voy a hacer, venga. No me convence mucho hacerlo, pero ganar 2 puntos de daño. Creo que esto se queda uno de vida, o sea, no puedo matar con el esqueleto. Ahí va a evolucionar aquí, exactamente, lo típico. Si me va a matar al 2-1, he hecho un también tiene sentido. Vale. Pues bueno, vamos a hacer esto. Voy a matar uno de los uno atrás al menos. No, voy a matar de una forma, ¿no? Vamos aquí. Esperamos aquí. ¡Yaruじゃねえか! ¡Ah, que tío, más! Vale. Puede que se hinche de poblar mesa y la Odile esta me venga muy bien. Tengo las Zaras. ¡Ah! No, Odile es muy bueno. Voy a limpiar todo, ¿no? Es decir, esto puede pegar aquí. Estoy limpio 100%. Ahora he limpiado seguro. Con la devoradora puedo robar. Hay cromáticos bastante puñetero. Pero bueno, vamos ahí uno. Tiene que matarlo. Y encima robo una casita. Si no hace nada más, debería resultar un veneno, ¿verdad? Perfecto. Vamos. Ah, viene su altura, que es lo malo. Como veis, el mazo se está defendiendo bastante bien, ¿vale? Quizás no sea el mejor mazo del mundo, pero se está defendiendo muy bien. Vamos a jugar esto para matar mi fantasmita. Ahí tenemos lo que yo estaba buscando. Frank está muy bien porque 11-1 que se convierte en tres fantasmas y es brutal. Ahí es donde cae eso. Esto es una putada, ¿eh? Ah, esto posiblemente es que he perdido la partida, pero... ¿Por qué he perdido la partida? Es que ni siquiera voy a... No voy a tratar. Porque a veces voy a bufar el erizo. Nada, como he jugado ahora la fortaleza aérea, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Problema es los erizos, eso. Se te están acumulando el mamón. Me voy a reventar, ¿eh? Estoy muerto ya, ¿eh?
Es absurdo, ¿eh? El poder del Imperial Midrange. Bueno. Puedo jugar esto. Puedo jugar Andrefus. Doy 3-5. Estoy muy muerto. No, me podemos pillar esto. No, esto no sale. No sirve. Estoy muertísimo. No puedo limpiar esa mesa. Bueno. Supongo que este puede pegar la cara. Lo mato. Que me muero, ¿no? Bueno, pues. Buena partida. No soy problema del mazo, simplemente me ha tocado un Imperial Midrange. Mira que lo estoy probando en modo libre, ¿eh? No estoy probando ni siquiera en rango. Me ha salido un mazo tier 1. Yo soy nigromante, que nigromante midrange, posiblemente un nigromante midrange está en el tier 3. Y esto es un mazo básico. Hemos perdido, pero como habéis visto, el mazo se ha defendido bastante bien. Ha estado luchando y ha perdido, pues simplemente me ha jugado Arturo, me ha llevado a la mesa y no he podido con él, ¿no? Pero el mazo va bastante bien. Vamos a echar otra. Vale, damos un Forestal. Ah, es que mazo no juega. Vale, tenemos coste 1. Está muy... A ver, Odil, me puedes salvar la partida. Normalmente no diría quedarme, pero como tengo coste 1 y coste 2, me lo voy a quedar. Porque la verdad es que Odil en turno 6 puede darme la partida contra un mazo forestal si agro. Incluso si es mi rey, le puedo retrasar mucho. Bueno, los mazos forestales siempre tienden a llenarte la mesa muchísimo, así. Ocupan los 5 huecos, entonces. Y son bichos 1-1. Entonces tú le juegas una deal bien jugada, con una mesa poblada de 1-1 o 2-2. Si ya son más bichos más gordos, pues si son 2-3-3 porque la bufa dos veces o algo con una cosa así, estás muerto, ¿no? Pero si puedes, es muy buena. Va a llegar a limpiar muy, muy bien. Le jugamos el Goblin, League de Grey está muy bien. Esto es un greedy, ¿vale? Os lo digo ya. En condiciones normales no debería hacer esto. Pero yo veo, conozco el enfrentamiento y sé que esto me puede ir muy bien. Esto también, el problema de ser tan greedy y quedarte un coste 6 en una mano inicial, es que puedes tener muy mala suerte y empezar a robar cosas de coste muy alto. Y si me hubiera quitado esto, las opciones de que fuese algo de coste bajo son más altas. Pero bueno, a veces hay que ser un poquito codicioso. Sabes que te va a costar sin el emparejamiento. Si es un mazo muy agresivo contra un mazo midrange, él tiene ventaja. Hasta dice, bueno. Ya que tengo coste y unidad. Si no tuviese, si solo hubiera tocado esto, por ejemplo, y dos cartas que me descarto, quizás sí me hubiera descartado, ¿vale? Me la he quedado porque tenía coste y unidad en la mano ya. Si no, me lo hubiera descartado seguro. Aunque sea muy bueno en turno 6. Hay que jugar a él. Tiene pinta de ser un forestal agro. Tiene pinta. Puede que no lo sea. Las pintas las tiene. Pues me da otra. Estás por. Lleva a tener más, ¿no? Me tengo que yo te doy la segunda. Vamos a ver. La mesa nuestra no está mal. Ese 1-3 aguanta el pajarraco, que es bueno. Podría ser pajarraco y con el 1-3, que se le quedaría como un 1-2. Y ese es todo su turno, bastante mediocre. Pues joder, el pajarraco y pegarme la cara. O puede simplemente empezar a llenar mesa con hadas o un 2-2. Ah, simplemente no mata eso, no creo que no. Pajarraco. Madre mía, me va a reventar a ser pajarraco. No me voy a quedarme en esa carta. Ayuda mucho a este mazo, pero ahora mismo no es lo que quieres. El 2-3 este no está mal. Viene bien en curva, pierde de vida.
creo que me va a ganar, ¿vale? Las mis opciones de ganar la partida son Odil. Si hace a, si me llena la mesa y los protege de Odil, con el hombre hoja o algo así, seguramente pierda. Lo bueno es que no me está llegando mucho a la mesa. Vale, es cierto que tiene los halcones eso y me va a pegar mucho a la cara. Pero no me está llenando mucho la mesa, que es lo que me daría a mí miedo. Porque si me empieza a llenar la mesa en un turno 6 o 7, yo si lo, le puedo ni para la mesa. Si, en el, si al contrario, él me hubiese empezado a llenar la mesa ya, mira, eso no es malo, porque eso pega la cara. Me va a pegar la cara. Vale, lo compro. Ahora es que me gusta. Pues vamos a limpiar esto. Vamos a pensar. Esto mejor aquí. Porque mata. Mata. Y con esto le puedo matar. Esto es mucho mejor con todo de mesa. ¿Vale? No hay que correr en este juego. Yo tengo un problema. Es que la mano y luego lo pienso y me doy cuenta que me he equivocado. No. Pensad. Y cuando ya tengáis la jugada clara, la hacéis. No hagáis como yo a veces que empiezo y digo, oye, me he equivocado, la he liado. Tío, piensa un poquito. Y no, si no la liarás. O sea que si hubiese hecho el trade. Ah, la cara, pero vamos. Pues mañana. Madre mía. Le da igual perder la mesa, le da igual. Estoy aquí. Nos salen dos por la travesura. Guardo las dos. Y yo creo que yo tengo que presionar, porque si no presiono, no voy a poder ganar la partida. Si se siente presionado. De hostia, que estamos. Estoy a 14. Él está a 11, pero yo estoy a 14. No puede ir como un borrico, ¿vale? Sí. Pero si empezáis como un borrico, le puedo castigar. No. Aquí tiene que ser Lady Grey, ¿eh? Eso va a ser muy bueno. Ah, no, que cierto, no ha muerto Lady Grey esta partida. A ver. Yo creo que aquí, directamente, jugamos a Odil. ¿Qué prefiero perder? ¿Mi 4-4? Pues mi 4-4. Lo que he dicho, voy a presionar. Bueno, ya estamos, ya está el así de vida. Nosotros estamos aún. Y he ganado la mesa, he ganado la carrera, y esto posiblemente es partida. ¿Vale? Así es como tienes que ganarle este mazo a un mazo agro. De todas formas, no ha sido tan buena, ¿vale? Podría haber un escenario, por ejemplo, que hubiese puesto 3-4 bichos con 1-2 de vida, y entonces hubiese sido todavía más punish. Pero aún así ha sido suficientemente buena. Sobre todo porque se ha quedado 5 de vida. Ya tiene un problema. Tiene un 6-5 que hace 2 de daño al final de turno. Tiene un 2-3 y un 3-3. Sí, esto es letal. Y no sé qué va a hacer. Creo que esto es partida. Como veis, es un mazo que va bastante bien, ¿vale? Para ser un mazo básico, yo creo que le faltan muy pocas cosas, ¿eh? Este mazo de Nigromante. Lo que pasa es que Nigromante ahora mismo no está en su mejor momento. Y el Nigromante Midrange tampoco, ¿vale? Pero bueno, este mazo tiene cartas muy buenas, plateadas, que es lo que hace ser un mazo económico muy bueno. Tiene las pocas doradas que he metido, son muy muy buenas, tanto Ceres como Odil. Son cartas muy muy buenas y a la hora de ser pares. Venga, sí. Tienen chuladadas, que tienen nada. ¿Qué haces?
tiene que limpiarme todo. Bueno, si me deja un 3-3 o el 2-3, evidentemente no. ¿Qué va? ¿Pegarme a la cabeza de Morrico? Correcto. Sí, ah, podía haber limpiado algo, Podría haber matado aquí. Y sobreviví. Pero claro, le ha dicho, voy a morir. Pues la matamos. Pues creo que esta la partida anterior se ha visto el mazo muy bien. La faceta normal de mid-range, jugando el turno 7. Y aquí se ha visto cómo el mazo puede llegar incluso a remontar partidas. Tiene esa potencia también. Como buen mazo mid-range, puede salir muy bien y eso, controlar la partida y he ganado en turno 6-7. Lo bueno que tienen estos mazos, ¿no? Gracias a la carta esta que da la 6-5 con el ataque de en área, ha sido la que remató la partida realmente. Pues nada, si os ha gustado el mazo, podéis darle a like, podéis compartir estos vídeos con alguien que esté empezando a jugar o que quiera empezar a jugar una nueva clase, y suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.